¿Cómo están, amigos? Les saludamos desde el interior de un microbús Volkswagen que trabaja en la línea hacia Punata. De la avenida República nos embarcamos para llegar hasta Punata. Ahí el maestrito, a quien le vamos a entrevistar posteriormente. ¡Hola, Pedrito! ¡Hola, mi ahí, los pasajeros! Un corto viaje a Punata, a la Perla del Valle. La Perla del Valle, Punata. Perfecto, nos vamos por ahí. Estamos iniciando nuestro viaje desde la calle República o Avenida República en Cochabamba a Punata. Maestrito, ¿cómo te llamas y cuántos kilómetros hasta Punata? 45 kilómetros. 45 kilómetros. ¿Y más Utigiri? Anastasio Zurita. Muy bien, con don Anastasio Zurita nos vamos en el bus hasta la población de Punata. Esta es la yaja. La zona sur de Cochabamba y en 45 kilómetros de distancia está la población de Punata. Vamos a probar los vallerrosquetes, la chicha cuyi y algunas otras delicias más. Estamos en Paracay, a la entrada a Punata, y van a bajar algunos pasajeros del micro. Vamos a ver ahí descendiendo Paracay, entrada a Punata. ¿Cuántos kilómetros más desde acá, Maestrituy? Cuatro kilómetros más. ¿Cuánto cuesta el pasaje? $2. De aquí 2 pesos, desde Cochabamba. 6 pesitos desde Cochabamba. Cochabamba, Punata, 6 pesos. Ya estamos llegando a Punata en 4 kilómetros. Ingresando ya a Punata. Ahí los bueyes que representan la pujanza de Punata en el tema de la agricultura. ¿En qué calle ya nos encontramos, don Anastasio? La avenida Siles, estamos continuando la prolongación de la avenida Siles, nos dice el maestro don Anastasio Claros, ¿no? Ah, don Anastasio Zurita. Zurita, él es punateño, el maestrito, ahí está. Con los bigotes tipo don Manfred Reyes Villa. Estamos viendo ahí el toro, la mujer bayuna y el hombre yancador con su asadón a la espalda. Ahí vamos a acercarnos en Punata. Punatapi Casanchis, Jechuayapi Parlaricusunche, entonces Pedrito, a ver, relataigui. A ver. Más que tiempo manja Murisgan Kika y Perla del Valle Mangri. Iscay Guatamante, Kutimushani, Amorgan, Ajaz Antico, caballero, amigo Cachamuar. Ajala Anapa, Ajala Anticamusga, Pedrito Caipunatapi, Niricamusan. Dice Pedrito, para los que no entienden quechua, que vino a Punata desde Quillacollo en la ruta de la peregrinación por la chicha a comprarse el líquido néctar del valle, la chicha. Sabemos que Punata tiene la mejor chicha de Cochabamba y por lo tanto vamos a ir a buscar una chichita punateña para empezar un tour. Ya hemos llegado a Punata, 6 bolivianos el pasaje, la gente pagando con sus barbijos, cumpliendo las medidas de bioseguridad, al igual que el maestro Zurita. Ahí estamos ya en Punata, la Perla del Valle, y ahí ya podemos ver los panes típicos, las yauchas también, ¿no? Las yauchas que se elaboran en esa región del Valle Cochabambino. Vamos a Chay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 
si se habla de Punata es Rosquete, Chicha, linda mujer, punateñita querida. ¿Qué más? ¿Cómo se hacen los rosquetitos, doña Melina? Primero se echa la harina, luego manteca, huevo y azúcar. Yo he visto que estos se llevan hasta Estados Unidos. Yo también he llevado unos rosquetitos hasta Europa, a Suiza. Salúdale a la gente que está en España, en Estados Unidos. Asca punateño, tía, en Miami, piscina, Virginia, pi, Estados Unidos, pi, Jechuapi, Parlaiguri, doña Melinda. Muy buenas tardes, queridos bolivianos, residentes bolivianos. Quechuapi, 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 por favor. Quechuapi, ahí, quechua y castellano, pues, miski, parla y quechua. Oh, ajá, muchas visitas, o así, tía, preparáis mi junasta. Rosquete, aja, chicharrón, pato, putachanga, lambreado, charque, pique, tía. Putachanga, ¿en qué consiste la putachanga? Y matas ya y putachangare. Preparar un logoto con abadú. Ajá. ¿Y qué días hay eso acá? Miércoles y jueves. Muy bien. Vamos a dedicar a ver esta hermosa cuequita al estilo más propio de Gustavo Delgadillo para todos ustedes. Y el dúo Sentimiento Criseño para todos ustedes. Sí, esta cuequita titula Sauce Llorón. Vamos a dedicarle esta hermosa cuequita y se va la primerita. Las palmitas, Pedrito, las palmas. Y esa segundita. El dúo Sentimiento Cliseño en Bolivianos por el Mundo. ¡Que viva! ¡Que viva!